Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal de InfoRed. A continuación les voy a mostrar cómo configurar un servidor DHCP en Windows Server 2012. Para eso ya tengo una máquina virtual en VirtualBox inicializada, a la cual no le he configurado absolutamente nada por el momento. Entonces, vamos a comenzar con... Lo primero que se le debe asignar a un servidor es la dirección IP y también el nombre. Para este caso, vamos a asignar primero el nombre del servidor. Vamos entonces a la parte de este de acá. Esto es el administrador del servidor. Él se abre automáticamente cuando el servidor se enciende. Y si no, pues ustedes vienen y lo buscan acá en la barra de tareas. Ahí se abre y vamos a lo que es el cambio de el nombre del servidor. Vamos a donde dice servidor local y vamos donde dice nombre de equipo. Acá tiene el nombre que le da por defecto Windows. Vamos ahí y le vamos a dar clic en cambiar y vamos a ponerle, para efectos de ejemplo, voy a ponerle Sandroid y le vamos a dar aceptar. Él nos va a decir que va a reiniciar el equipo para poder hacer este cambio. Le decimos aceptar, cerramos y reiniciamos el equipo inmediatamente. Entonces esperamos a que se reinicie y procederemos a asignarle una IP estática. Cuando se reinicia, tenemos que darle acá donde dice entrada, teclado y insertar control al suprimir. Y ahí poner la contraseña de nuestro servidor. Muy bien. Él va a iniciar automáticamente el administrador del servidor. Y vamos a comprobar que nuestro nombre del servidor ahora es Sandroid. Ustedes les pueden poner como quieran, entonces, el nombre de ustedes, el nombre de la empresa, el nombre que prefieran. Vamos a darle clic en servidor local. Y como pueden ver, ya el servidor se llama Sandroid. Siempre tenemos, si no vamos a descargar nada de internet, si ya tenemos pues todo listo, tenemos que ir a dispositivos y poner la red en red interna. Por ejemplo, acá está en NAT, significa que puede tener internet y necesitamos que esté en red interna para adaptador de puente de red interna para poder hacer nuestras cosas. Le damos aquí en avanzadas, permitir todo, aceptar. Ahora vamos a asignarle una IP estática. Los servidores siempre deben de llevar una IP manual o estática. Le vamos a dar clic derecho, abrir configuraciones de red y le vamos a dar acá donde dice Ethernet. Vamos a darle clic en propiedades y vamos a darle doble clic donde dice protocolo de internet TCP/IP versión 4. Doble clic. Y vamos a decirle que vamos a usar la siguiente IP. Entonces vamos a asignarle, por ejemplo, la 192.168.10.2 con máscara de 24. O sea que la del gateway va a ser 192.168.10.1. El DNS primario va a ser la 192.168.10.2. Y le damos clic en aceptar. En este caso no hay que reiniciar. Y acá podemos trabajar o con el PowerShell o con la o con el CMD. Vamos a abrir el PowerShell. Y vamos a escribir acá ipconfig para ver si que tengamos asignada la IP que acabamos de configurar. Y miren acá, acá tenemos nuestra IP. Muy bien, ya que tenemos la IP que necesitamos por el CMD, también lo podemos verificar y a veces es más rápido. Miren ahí. Tenemos la IP 10.2, el gateway 10.1
y tenemos la máscara de 24. Ahora que tenemos esto, vamos entonces a darle clic en panel y acá podemos darle aquí a agregar los roles o características, o también en administrar, agregar roles o características. Cualquiera de las dos nos lleva al mismo punto. Vamos a darle clic, vamos a darle siguiente, siguiente, vamos a darle siguiente y acá vamos a elegir el servidor de HCP. Recuerden que el servidor de HCP es el protocolo de asignación dinámica, de asignación de host dinámico, quiere decir que va a proveer en una red direcciones IP dinámicas, de tal manera que le va a evitar a un administrador de red o a un ingeniero, al que sea, que si hay 200 computadores tenga que ir a los 200, que desde este equipo que va a hacer las veces de servidor se puedan asignar las 200 sin tener que ir uno por uno. Entonces le damos clic ahí en DHCP y le damos clic en agregar características. Acá nos pide que necesitamos una validación, le damos clic en continuar y le damos siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a darle clic en reiniciar si es necesario. Él no lo hace en este caso, pero vamos a darle clic en reiniciar para que cargue las configuraciones pertinentes. Entonces, esto a veces es rápido, dependiendo de la máquina que uno tenga, dependiendo de la máquina que tantos procesos esté ejecutando simultáneamente, dependiendo del procesador y de la memoria RAM. Y bueno, esperamos a que esta línea horizontal llegue al final para darle cerrar e ir a configurar nuestro servidor de HCP. Entonces ya está por finalizar la instalación. No, este triangulito amarillo quiere decir que tenemos una configuración pendiente. Vamos a darle clic en completar la configuración y le damos clic en confirmar y le damos listo. Y bueno, podemos darle detalles de tarea para ver cómo va. Y donde vamos a ver si ya tenemos el DHCP es aquí. Y como en herramientas, vamos a ver todas las herramientas que tiene el sistema operativo y los servicios que le vayamos agregando. Como pueden ver, aquí está el DHCP. Vamos entonces a darle clic y a configurarlo. Lo voy a ampliar. Voy a correr esto un poco para acá para que podamos ver lo que estamos haciendo. Le damos clic ahí donde dice Android y le damos clic acá en IPv4. Sobre IPv4 le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir ámbito nuevo. Vamos a darle siguiente y al ámbito nuevo le voy a poner, le puedo poner también Android y la descripción también le puedo poner Android. Le damos clic en siguiente y recuerden que estamos usando la 10.2, entonces vamos a tener un rango de direcciones IP de la 10. La 192, 168.10.2 a la 192, 168.10. Vamos a utilizar el máximo de direcciones que tengamos disponibles, 254. Y le vamos a dar clic en siguiente. Acá nos dice que si vamos a hacer exclusiones, estas exclusiones se hacen para equipos activos como los routers, se hace para un equipo en específico, para una impresora. En este caso, bueno, vamos a agregar la IP de este que es el. Vamos a hacer una reserva de 10 direcciones por si tenemos que hacerlo. Digamos que vamos a reservar de la 10.1 a la. Digamos a la 10. Vamos a reservar 10 direcciones y le damos clic en agregar. Un momento que no puede ser un uso en conjunto global. Ahora sí le damos clic en agregar y estas IPs van a quedar reservadas. Vamos entonces a darle siguiente
Eso lo dejamos por defecto, 8 días, siguiente. Eso lo dejamos también así por defecto, siguiente. Y vamos a poner el gateway, que es la 192.168.10.1. Le damos clic en agregar y le damos siguiente. Ahora vamos a poner el DNS primario, sería sandroid.cole, punto colegio o punto lo que quieran, punto com, punto org, pues depende de lo que deseen hacer. Y vamos a el nombre del servidor, él ya lo tiene. Vamos a darle clic en siguiente. Este sistema de servidor Wins, ya pues eso ya no se utiliza. Ya las versiones de Windows Server 2012, 2016 ya no están utilizando esa configuración del Wins. Entonces le podemos dar siguiente para saltar ese paso y le vamos a dar clic en activar este ámbito ahora. Y le damos clic en finalizar. De acá podemos ver lo que acabamos de hacer. Vemos las direcciones excluidas, vemos las reservas, no tenemos reservas. En caso de que nos las pidan, pues las haremos. Vamos a pasar a hacer las pruebas de este, a ver si nos está funcionando. Lo podemos hacer tanto con un Linux como con un Windows. Vamos a hacerlo con un Windows 10 que tengo acá. A encender Windows 10. Este Windows 10 tiene que estar también en red interna. Como pueden ver, está en NAT. Vamos a ponerlo en red interna para poder que se comunique con el servidor. Entonces, el ámbito está activo y vamos a ver qué IP va a recibir nuestro cliente. Esperamos a que cargue el Windows 10 para poder hacer las verificaciones pertinentes. Para reiniciar un servidor sería pues de acá todas las tareas reiniciar, pero pues en ese momento no lo vamos a hacer en Windows. Para se puede hacer de modo gráfico o por comandos la actualización de la tarjeta de red y de los y de la renovación de IP. Lo voy a hacer por comandos y hacemos el comando ipconfig es la espacio slash release le damos flecha arriba y ponemos IP renew. Y como pueden ver, vea, tenemos el dominio sandroid.cole y tenemos la IP que nos brindó el servidor. Como reservamos las 10 primeras direcciones, nos dio la 10.11. Entonces, una prueba que vamos a hacer es un ping al servidor. 192. Quiero que noten algo. 192.168.10.2. Y como pueden ver, no podemos tener ping. ¿Por qué? Porque hay que desactivar el firewall. Entonces vamos a ir acá al servidor. Apretamos Windows R, escribimos control para entrar al panel de control. Ampliamos esto, le damos acá ver todo, acá le damos todos los elementos del panel de control y le damos firewall de Windows. Y acá donde dice activar o desactivar, lo vamos a desactivar. Le vamos a dar desactivar acá y desactivar acá también. Y le damos clic en aceptar. Y nuevamente vamos a intentar dar un pin desde el cliente. Vamos a dar otra vez un pin. Y como pueden ver ya tenemos respuesta. Si damos pin al contrario, también hay que desactivar el C, el hay que desactivar el del cliente, el firewall 192.168.10.11. Como pueden ver,
también está bloqueado. ¿Por qué? Por el firewall. Entonces vamos al cliente, vamos al panel de control también y vamos a desactivar el firewall. Le damos todos los elementos, le damos, cumplimos esto, firewall de Windows, activar o desactivar, y desactivamos el firewall. Le damos a aceptar y volvemos a intentar hacer un pin desde el servidor al cliente. Vamos acá y le hacemos otro pin y como pueden ver ya tenemos respuesta. Bueno, hay una cosa que les pueden pedir en el DHCP o una cosa que se puede necesitar, y es que le pidan a una reserva, digamos, a este Windows 10. Entonces yo voy a cerrar esa, el CCMD, para abrir otro. Y digamos que van a hacer una reserva de este equipo. Entonces ustedes tienen que hacer un comando ipconfig all para saber cuál es la dirección MAC. La dirección MAC de este equipo, Mirlan. Bueno, son advertencias de que el firewall está desactivado. Bueno, la dirección MAC o la dirección física de este equipo es esta, vea, 0800 y así. Entonces, vamos a hacer una reserva para que no le entregue la 11, sino que le entregue la 20. Entonces vamos acá al servidor y vamos donde dice reservas, opciones de servidor. Donde dice el ámbito, vamos donde dice reservas. Y en reserva le damos clic derecho y vamos a agregar una nueva reserva. Que vamos a decir que le vamos a entregar la .20. Y acá vamos a poner la MAC del servidor. Entonces vamos a ver si puedo minimizar esto para poder verlo ahí paralelamente. Entonces dice que es 0800 08-00. Acá es guión, en Linux es con dos puntos, 00-27, y las letras también van en mayúscula acá, guión 27 guión FA, guión 25 y guión BF. Y acá, ah, no, disculpen, ese es el nombre de la reserva y la dirección MAC va aquí abajo. Digamos que el nombre de la reserva va a ser cliente y la descripción lo podemos dejar vacía, y nos pregunta que si queremos que sea compatibles con ambos, DHCP o BootTP. Entonces vamos a ponerlo solamente con DHCP y le damos a agregar. Entonces, si vamos y miramos las reservas, ahí tenemos una reserva. Vamos al cliente y vamos a actualizar otra vez la tarjeta de red. Voy a cerrar otra vez esa SCMD y lo vamos a hacer acá. Decimos ipconfig release y flecha arriba ipconfig renew. Esperamos un momento. Y como pueden ver, miren, nos reservó la IP, la 1020, la que asignamos en el servidor. Y bueno, con esto he terminado este video. Si te gustó, manito arriba, suscríbete al canal de DHCP con reserva en Windows Server 2012, y comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.